Nosotros somos representantes de un programa que es de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se llama, o le decimos el PUC, Programa Universitario en la Cárcel, de la Facultad de Filosofía. En la Universidad de Córdoba hay otro programa de la Facultad de Derecho. Somos dos facultades de la universidad que estamos trabajando en cárceles y llevamos nuestras carreras, en el caso de filosofía, que son cinco carreras: historia, letras, ciencias de la educación, bibliotecología y filosofía, para que quienes deseen, estando en su condición de privación de libertad y con secundario completo, puedan estudiar nuestras carreras en esas condiciones. O sea, llevamos la facultad, las carreras de la facultad, al interior de las cárceles. ¿Y cómo se desarrolla el proyecto? ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que tienen? Primero, estamos desde el año 98, o sea que ya el año que viene estaremos cumpliendo 20 años. Se desarrolla con muchas dificultades, con muchas imposibilidades a veces, porque estamos en un contexto de encierro en donde priman las condiciones de seguridad para digamos, las autoridades del servicio penitenciario. Y desde nuestros principios, que a veces vamos más desde banderas de libertad o de ampliación de derechos, tenemos que ajustarnos, digamos, a esas condiciones, ¿no? De que no es libre nuestro ingreso, los docentes son designados por la facultad, nuestros ayudantes alumnos también forman parte de la cátedra y egresados. No solo vamos con carreras de grado, esto es importante decirlo, sino con talleres de extensión. Los talleres de extensión están destinados a una población más amplia que la estrictamente universitaria. Entonces tiene acceso quien, por ejemplo, no tenga el secundario completo. Talleres de arte, talleres de filosofía, talleres de matemática, talleres literarios, por ejemplo.